Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje navideño y voy a estar utilizando la paleta de Coastal Essence, así que vamos a empezar con este video. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún video. También no se olviden activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y bueno, así no se los pierdan. En la cajita de información les voy a estar dejando el link de la tienda de Coastal Essence. Si algún producto les gusta, pueden ir a checar su tienda. Chicas, voy a estar utilizando este primer de sombras de Coastal Essence. No sé qué tal será, así que vamos a probarlo hoy. Viene así, así que voy a poner un poco en mis ojos. Es una cremita más o menos así. Y voy a estar poniéndolo en todo el párpado. Yo la verdad es que nunca he usado uno que sea pues transparente. Como pueden ver, es transparente. Y bueno, vamos a ver si deja súper bien las sombras o las hace pigmentar bien, no sé. Así que vamos a estar difuminándolo bien en esta parte. Bueno, voy a estar utilizando pues este set de brochas de aquí, que viene, creo que, si no me engaño, 10 brochas o un poquito más. No me acuerdo muy bien. Aguante. Vienen 15 brochas, así que voy a estar utilizando este set. Me gustó mucho el potecito que viene en las brochas. Así que voy a estar utilizando la primera brocha que voy a utilizar. Va a ser esta de aquí. Esta, que viene como es redondita y está bien peludita y es súper suavecita. Esa y también un poco, bueno, también voy a utilizar esta de aquí. Okay. Voy a estar utilizando este marrón oscuro que ven aquí. Ese de ahí con esta brochita. Así que vamos a estar poniendo ahí un poquito. ¿Se acuerdan que en el video enseñando los productos dije que el primer era grasosito? Pero realmente se secó todito. Así que vamos a ver qué tal funciona. Me da miedo. Bueno, lo voy a estar aplicando a toquecitos primero en todo el párpado. El color marrón, chicas. Y luego vamos a tratar de difuminarlo. Pero primero elegí esta brocha pequeña para así el smokey que voy a hacer marrón no se me vaya por todos lados y pues no se vaya a ver feo. Así que primero lo que hago es ubicarlo aquí más o menos para luego el difuminado quede en toda la parte de arriba. Así que aquí nomás todo le ponemos. Bueno, ahí como ven ya he difuminado. Ahora sí voy a agregarle un poquito más de marrón. Y le vamos a estar colocando aquí, poco a poco, subiendo. Bueno, aquí ya hemos terminado de difuminar todo. Como pueden ver, ya quedó así. Y la verdad es que sí me gustó mucho este primer. Me ha sorprendido, pigmenta súper bien. Y las brochas están súper suavecitas. Sí las puedo decir que las recomiendo mucho. Porque cuando las brochas son muy, los pelitos son muy gruesos. Bueno, llegan a ser muy toscos y te hacen doler mucho el párpado. Y si practicas mucho, yo antes tenía unas brochas así hace tiempo. Bueno, ya las tiré porque realmente le da, bueno, con dos prácticas de maquillaje como que ya te deja el ojo súper rojo y te empieza a doler toda esta parte. No sé si alguna de ustedes le ha tocado esa clase de brochas, pero bueno. Voy a estar utilizando como iluminador en el hueso de la ceja este color de aquí, chicas. Este de aquí, porque este de aquí está muy oscuro, así que este de aquí. Ahora voy a estar poniendo un poquito de iluminador, pero es una sombra en esta zona. Ahora voy a estar utilizando este negro en la zona de todo su párpado, pone en sombra negra. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glasset y voy a estar cogiendo este color de aquí, creo. Este de aquí, chicas, mejor. Ok, así que este de aquí. Voy a estar cogiendo pues una brocha y voy a estar colocando el glitter en todo mi párpado. Así que ahí le van acomodando poco a poco.
Y nomás le ponemos todo. Ahí ustedes vayan checando si pues lo quieren más arriba o más abajito o nomás un poquito. Así que yo voy a ir hacia arriba colocándolo en forma, pues en forma circular y a toquecitos. Ahí como pueden ver quedaría de este modo el maquillaje. Ahora voy a hacer el otro ojo y regreso. Ahora voy a estar utilizando las Kimo Lashes, chicas, estas de aquí. Así que voy a colocarme. Listo, chicas, ya he puesto hidratante en mi rostro para poner el siguiente producto. Así que voy a estar utilizando esta brocha de aquí de Costa Essence, que es lengua de gato. Tiene sus pelitos súper suavecitos también. Así que voy a estar utilizando la base. Voy a estar utilizando la base de Otsuo. Así que voy a estar poniendo. Ya puse aquí las dos bases. Una que es más oscura, otra es más blanca. Así que la que es más clara voy a estar colocándolo en esta zona. No voy a estar colocando en las ojeras. Así que solo en la zona de la nariz. Y por aquí abajito. Así. Y aquí también. Realmente está súper suavecita. Así que voy a estar colocándola por aquí también. Okay. Y la que es más oscurita, voy a colocarlo aquí en medio. Y bueno, ahora lo que sí voy a hacer es difuminar todo con la brochita. Y aquí sí es lo que vamos a necesitar, es una esponjita después, porque la lengua de gato como que lo pone todo muy bien, pero deja mucho producto y tienes que absorber pues algo con algo. Así que vamos a estar utilizando por eso la esponjita luego. Primero vamos a tratar de difuminar todo bien estas partes. Estaré viniendo con una esponjita y lo que vamos a hacer es pues quitar el exceso. Esta esponjita si no la humedecí, la verdad es que me olvidé, pero tienen que humedecer la esponja, así que... Pero como yo no lo humedecí porque me olvidé, no importa. Esta esponjita de aquí, la de Otsu, es súper suavecita. Así que da igual si lo humedeces. Ahora voy a estar utilizando la paleta de contornos y correctores de Costal Essence. Esta de aquí. Así que, uy, bueno, esta de aquí. Y voy a, para las ojeras estaré utilizando este color de aquí, chicas. Así que voy a estar cogiendo, pues... esta brochita también que es de Costal Essence. Ese color voy a estar colocándolo aquí. Ese color no es claro. Así que primero voy a estar lo que es cubriendo solamente las ojeras. Como pueden ver, sí que cubre. Ese color es perfecto. Así que voy a estar colocándolo pues aquí. Para luego aplicar el color que es más claro para dar luz. Así que voy a estar colocándolo en esta zona. Y yéndome hasta por aquí. Con el color clarito. Voy a estar aplicando un poquito en la nariz, en la barbilla y aquí en la frente. La verdad es que los correctores están muy buenos, Kimochitas. Respecto a que no son muy mate y que no y se te quede, o sea, se craquele, como dicen. O sea, no se craquela el corrector y aparte cubre súper bien. Tiene como un aceitosito para que se deslice bien en tu piel y eso es lo que me gustó, porque yo probé antes hace tiempo una paleta de correctores, no me acuerdo de qué marca, creo que no tenía, así que se me craquelaba y bien lo ponía, se me hacía súper feo, así que este de aquí sí me gustó, igual como pues la otra paleta que me gusta de correctores. Así que el corrector quedaría así, ven, que no se hace feo, así que bueno, por el momento sí me ha gustado. Estaré utilizando esta brocha para aplicar el polvo, chicas. Así que vamos a estar poniéndolo en todos estos lados. Y también sellando todo el rostro. No se olviden con lo poquito a sellarlo todo. Voy a estar utilizando el color verde. Con la brochita chiquita esta de Costal Essence, que está súper... ay, qué difícil para enseñar. Esta de aquí, la de Costal Essence, la que tiene su brochita súper pequeñita. Miren ahí. Está
justo para colocarte en esta zona, que a veces es complicado y cuando agarras una brocha pues súper grande, como que no es muy bueno porque se nos riega mucho la sombra hacia abajo. Así que estoy poniéndolo poquito a poquito aquí. Con esta misma brochita pues puse el glitter también y la limpié y pues ahora estoy utilizándola para la parte de aquí abajo. En esta ocasión pues no voy a utilizar negro en la esquina de mi ojo porque creo que el maquillaje se ve, bueno, se ve más bonito así. Bueno, niñas, ya puse máscara en mis ojos y el maquillaje pues más o menos quedaría así. Ahora voy a poner iluminador. Ok, voy a estar poniendo este color de iluminador en la parte del lagrimal, chicas. Bueno, ahí voy a estar colocando un poquito de iluminador. Este colorcito está muy bonito. Así que lo vamos a colocar ahí todo. Si quieren, pues no le pongan. Ya es dependiendo del gusto de cada una, pero es opcional. Si quieren lo hacen, si no, no. Yo siento que se ve pues el maquillaje más bonito con una luz en el lagrimal de esta manera, así que ya lo resto pues es opcional. Y listo, eso es todo lo que voy a hacer en los ojos. Es un maquillaje súper sencillo, la verdad, chicas, así que pueden hacerlo para Navidad o pueden hacerlo para Año Nuevo también y se vería bonito, no se ve, pues no se ve mal. También para que salgan a una cena con sus novios, esposos, no sé. Bueno, ahora llegó la hora del contorno y que voy a estar utilizando esta paletita de aquí que está bien hermosa. Así que vamos a sacarla. Bueno, voy a estar haciéndome el contorno con este color de aquí que está súper bonito. Así que vamos por ahí. Así que vamos a estar colocándolo justo en aquí encimita más o menos de esa raya. Así que para que se guíe mejor, hagan su carita pescadito. Si es que no saben por dónde empezar. Así que ahí nomás tratan de difuminarlo súper bien. Este color de aquí, de este bronce, está súper bonito. Pero vamos a hacer un contorno y también un bronceado. Así que, y luego se van a venir y van a hacer en esta parte también para que como que se note que tenemos, que no tenemos, o sea, bien marcadito esta parte de aquí para que se note un poquito más. Ahora estaré utilizando este color de aquí como rubor, que me ha gustado mucho, es un meloncito con destellitos, así que voy a utilizar la misma brocha. Y hacia arriba. Listo. Disculpen si escuchan como un aire, pero es pues el aire acondicionado porque ya me dio frío. Así que vamos a estar colocando ahí. Creo que puse mucho. Este iluminador de aquí. Bueno, con esta brochita de aquí, que es así, voy a estar aplicando el iluminador. Así que voy a estar poniéndolo de esta forma. Wow, pues sí pigmenta súper bien también lo que son, lo que es el iluminador. Sí me gustó, vean. Está súper pigmentado este color. Y eso que no he probado los demás. Como pueden ver, este maquillaje queda con un gloss también. Si van a salir de día, pues se ponen un gloss o un labial nude mate. Quedaría súper bien, pero voy a estar utilizando este de aquí, que es de Delancey. Es un rojito súper... bueno, no es tan claro. Es oscurito, es un vino. Así que vamos a ver si queda o si no me lo cambio y me dejo. Y bueno, pues el labial sería de este color, chicas. Espero que sí les haya gustado este maquillaje. Está muy bonito. Si son nuevas en el canal, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que no se pierdan ningún video. Y que si les gustó este maquillaje, no se olviden compartir el video. Nos vemos hasta un próximo. Charming to me.